Hola, soy Señora Correro, and I'm going to be reading for you The Dot by Peter Reynolds in español. El punto por Peter Reynolds. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. Su maestra se inclinó sobre la hoja en blanco. Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy chistoso, contestó Vashti. No se me ocurre qué dibujar. La maestra de Vashti sonrió. Haz solo una marca y ve a dónde te lleva. Vashti tomó un marcador y dejó su marca de un solo golpe. ¡Ahí está! Su maestra tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo, ahora, fírmalo. Vashti tomó la hoja y pensó por un momento, bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró a su clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto que ella había dibujado, su punto, en un marco dorado. ¿Puedo hacer un punto mejor que ese? Abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto morado. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños también, puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con una brocha más grande en una hoja más grande para hacer puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. Vashti se le acercó a un niño pequeño que le dijo con admiración, «¡Eres una gran artista! ¿Cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Vashti. «¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla». Vashti sonrió. Le dio una hoja de papel en blanco al niño. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo, «Y ahora, fírmalo, por favor».